Hemos llegado al final de la trilogía de Modern Warfare. Finalmente toca analizar Call of Duty Modern Warfare 3, el final de la saga. Ojo, no el final de esta serie. Tenemos pendiente Ghost, Infinite Warfare y el Modern Warfare de 2019. Pero hoy vamos a centrarnos en Call of Duty Modern Warfare 3, en nuestro camino a Modern Warfare 2. Espero que les guste este análisis y sin más dilación, vamos a ello. Modern Warfare 3 es un juego un tanto especial para la saga Call of Duty. Muchos consideran que Call of Duty Ghost marcó el declive de la saga, pero viéndolo en perspectiva, sin duda alguna fue este Call of Duty el que empezó a vislumbrar el bajón de calidad que sufriríamos y que seguimos sufriendo. Fue la secuela del grandísimo Modern Warfare 2, y claro, el final de la mejor subsaga de la historia de Call of Duty, el final de una trilogía que redefinió el concepto que tenemos de shooter en primera persona. Tenía muchas expectativas, muy altas, y la verdad no cumplió con nada de lo que se esperaba. Modern Warfare 3 es un juego sumamente complicado de analizar. Sobre él cae un fenómeno interesante, ya que hay demasiada nostalgia de por medio. Demasiada. Creo que especialmente por culpa de ese señor. Por culpa de él. Mía. Ahora mismo hay 11 años de por medio entre hoy y la salida del juego. Y pues, el tiempo ha permeado las fallas que este juego tiene. Y como creo que será el punto del video, déjenme empezar a desmenuzar. Si bien entiendo que las comparaciones son odiosas, comparar a Modern Warfare 3 con el Modern Warfare 2 y con Black Ops 1 es imposible. Modern Warfare 2 había logrado algo que parece imposible a día de hoy, y es mezclar lo mejor de la saga Black Ops y lo mejor de Modern Warfare, y eso es difícil porque los juegos como Modern Warfare 3 lo demuestran. Modern Warfare 2 dio lecciones sobre ritmo, narrativa, subtexto, trama, de todo. Este juego priorizó la regla número 1 del cine: no cuentes, muestra. Y Black Ops 1, a posteriori, implementó cosas distintas. No mejoró la narrativa, pero sí la manera de contar historias, darle mayor personalidad a los personajes, un tono predominantemente oscuro, trama política, misterios, conspiración, personajes históricos en la campaña y, sobre todo, sentimiento. Mucho sentimiento. Viendo la cantidad de recursos que pusieron sobre la mesa los dos predecesores del juego, es difícil intentar adivinar cómo es que a los de Infinity Ward se les ocurrió tomar el peor camino de todos. Modern Warfare 2 mezcló lo mejor de Call of Duty 4 y World at War, y lo llevó al límite. En cambio, Modern Warfare 3 lo que hizo fue tomar una parte de cada saga, pero escogió la peor. Las misiones de este Modern Warfare tienen que ser las más genéricas de toda la saga. Hay misiones que son indistinguibles entre sí. Misiones en las que directamente no pasa nada. Si Modern Warfare 2 y Black Ops 1 se destacan por algo, es que sus misiones son legendarias. Son épicas y memorables. Todas tienen algo. Es increíble cómo Aterrizaje y El Avispero son misiones que ocurren exactamente en el mismo sitio, exactamente en el mismo lugar, y lo peor es que son casi que exactamente al mismo tiempo, porque una termina donde inicia la otra, y aún así cada una es especial a su manera. En Black Ops 1 las misiones que hay de Vietnam abarcan la guerra desde puntos tan distintos, la historia que intentan contar es tan clara que SOG, el desertor, y Víctor Charlie no se parecen en nada más que en la locación, que ni en eso se parecen. En cambio, en este Modern Warfare creo que es el juego en el que más países visitamos a lo largo de la historia y son las misiones que más se parecen entre sí. Y sí, hay misiones que son muy buenas, excelentes a nivel jugable y a nivel de espectáculo, pero es precisamente ese el problema del juego. No te cuenta mucho, no se arriesga a marcarse un No Russian, o a intentar construir algo único, o a intentar construir algo siquiera semejante a lo que fueron las misiones de Washington, con una buena construcción, con un ritmo que varía entre lo trepidante y algo más lento. ¡No! Ahora lo único que tenemos son explosiones. El juego es sencillamente efectista, es como una película de Michael Bay. No hay ni una sola misión que no busque el impacto simple,
todo lo busca lo fácil. El juego deja de lado la narrativa, olvida ser emocionante para ser sencillamente impactista. En Modern Warfare 2 había una historia que contar, y los efectos no eran más que un vehículo para contar la historia o un adorno para la historia. Sí, generaban impacto, el juego quería ser peliculero para ser atractivo, pero primaba la historia que contara. Aquí en Warfare 3 prima el impacto. Pareciera que el fin último de cada misión es ese momento donde algo explote, donde un tren se descarrile, donde se caiga un helicóptero, donde se desplome una de las siete maravillas del mundo moderno. Es verdad que tiene momentos de brillantez, pero son destellos más que una constante como lo era en Modern Warfare 2. El juego intenta ser emocionante, con muertes como la de Yuri, Soap o los del equipo Metal. La cosa es que solo busca ser impactante. No le dan un solo momento a la muerte de Soap, que es la muerte más importante de toda la trilogía, porque inmediatamente nos meten en un tiroteo. Ghost fue un personaje con mucha menos construcción y al menos se le dedicó un momento a su muerte, y luego una serie de cómics. La muerte de Ghost es un punto de inflexión en toda la trilogía, porque con su muerte se marca un antes y un después. Se revela el verdadero enemigo del juego, y además se marca la decadencia y el fin de la Fuerza Operativa 141. Es una muerte que impacta, sí, pero que al mismo tiempo cumple una función narrativa y para el guión bastante clara. En cambio con Soap, todo es buscando una lágrima fácil. Se intentó construir un momento, pero no es dramático, es banal. Y hablando de banalizar, este juego analiza mucho, pero mucho, el concepto de la violencia. Y todo eso se expresa a través de la disonancia ludonarrativa. Sí, por si no se dieron cuenta, veo mucho adagio. Esto es algo que no les había mencionado antes, pero los dos primeros Modern Warfare pecaban de lo mismo, aunque en este juego está algo acentuado. Aquí tenemos personajes crepusculares, tipo Thomas Shelby, que nunca sienten que lleguen a un punto o que están haciendo el bien, que no disfrutan con su rol en esta obra. Últimamente los hemos tenido, pero como les digo, aquí hay una disonancia terrible. A lo largo del juego, sí, se encarga de mostrarnos la escala que alcanza el conflicto. Donde antes se caía una antena de telecomunicaciones o se detenían unos misiles en el aire, ahora se caen los edificios y los monumentos históricos o se usan malditas armas nucleares en el centro de Londres. Eso me parece que está bien hecho, pero estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y sí, por momentos el juego nos muestra cómo el conflicto está afectando a los civiles, con detalles bien puestos como en Modern Warfare 2, casi imperceptibles. Y esa es la vaina, que no los percibimos. Cuando vemos la escena del túnel hundido, sí, es trágico, pero no tenemos tiempo para pensarlo porque estamos muy ocupados en una tremenda y espectacular persecución. No hay momento para pensar en los gases que se usaron en París porque estamos ocupados en una tremenda y espectacular persecución. No había pensado la cantidad de persecuciones que hay en este juego. Y bueno, sí, hay persecuciones, pero poco más. Modern Warfare 2 es perfectamente distinguible de su antecesor porque tenía una gran y mejor historia que contar, además de valerse de más y mejores elementos narrativos, gráficos, técnicos y mucho más. Este Warfare 3 no. Para empezar, tiene unos gráficos peores. No veo la necesidad de esa capa gris y opaca que tiene el juego, pero además es que no aporta nada, no tiene nada nuevo. Convirtió lo que en su momento fueron factores disruptivos y épicos en una fórmula casi algorítmica, en la que no para de repetir lo que hicieron los anteriores. Es muy curioso cómo este juego no puede funcionar por sí mismo. En una saga, cada parte de la misma debe contar con la estructura básica de una obra y debe funcionar por sí misma. Call of Duty 4 es perfecto en ese sentido, no necesita a los demás para funcionar. Modern Warfare 2 funciona bien también, es brillante y hace un tremendo cliffhanger al final para una secuela, pero esta secuela es muy reducida.
cuenta una historia ya casi residual planteada desde Modern Warfare 2. Es simplemente atar un cabo, solamente atar un cabo suelto, nada más. Por eso el juego es más corto que los otros dos, porque no es algo independiente. Depende enteramente de Modern Warfare 2 porque no es capaz de hacer nada por sí mismo. Sí, introduce al equipo Metal, pero solo vienen a hacer el papel de los Rangers, poco más. Para mí lo único bueno que hace esta campaña es el final. Porque al César lo que es del César. El final de este juego tiene que ser el mejor final que he visto nunca en un Call of Duty. Es la perfecta culminación de una gran trilogía, la terminación de una gran rivalidad entre el Capitán Price y Makarov, donde Price renuncia a su humanidad solo para castigar a aquel hombre que se lo ha quitado todo, con una descarga de ira tan brutal, una agresión desmedida, merecida sin duda, donde el Capitán Price termina haciéndose daño a sí mismo, con tal de quedarse con la satisfacción de salvar al mundo de esta gran amenaza, y al final saca un puro, haciendo un paralelismo con la primera misión de la saga, donde hace lo mismo, significando que después de esta gran jornada, cuando tienes una vida como la del Capitán, donde entiendes cómo es el mundo, no te quejas por lo mal que está, simplemente haces tu mejor esfuerzo. No importa cuántas veces, no importa que sea una locura hacer lo mismo una y otra vez, simplemente lo haces. Y sí, para mí la campaña termina con una nota muy alta, con una misión final espectacular, pero no por eso podemos olvidar todos los defectos de este juego. Y no podemos olvidar que desde aquí comenzó la decadencia de Call of Duty, porque sí, a Black Ops 2 se le perdonaron sus... muchos errores. Porque claro, tenía un multijugador brutal, pero este par de juegos empezaron con una gran decadencia para la saga. No digo que este juego sea el culpable, Modern Warfare 2 sentó las bases de todos los cánceres de la saga, pero para mí sí fue este Call of Duty Warfare 3 el que empezó a explotarlos. Ahora hablemos de la banda sonora. El soundtrack de este juego me parece brutal. O sea, por ese lado al juego no lo podemos atacar, cumple exactamente con lo mismo que el anterior. El juego no sería ni la mitad de lo épico que es si no fuera por esta banda sonora. Es verdad que no tiene piezas tan épicas y sobre todo tan legendarias como nos las trajo Modern Warfare 2. Ningún juego de aquí en adelante las tendría porque no volvió Hans Zimmer. Pero por supuesto que cumple, mantiene el semblante solemne de los anteriores. Claro que sabe transmitir tensión e inquietud. Tiene piezas que saben meterle sentimiento a la vaina. Te intenta hacer chillar y lo intenta en serio. Y sabe ser Call of Duty. Sobre todo eso, sabe ser Call of Duty. Puro y duro. En el video anterior dije que Modern Warfare 2 fue lo que podríamos llamar la evolución natural de Call of Duty 4. Tomó las bases del mismo y empezó a construir no un nuevo paradigma, pero al menos sí construyó algo encima de esas bases para mejorar la narrativa y la experiencia claramente. Modern Warfare 3 creo que hace exactamente lo contrario, ya que toma todo lo que aportó Modern Warfare 3, absolutamente todo, y lo utiliza mal. Ya no hay narrativa que te quieran contar. No le dan usos creativos, es más, ni siquiera se atreve a copiar al pie de la letra Modern Warfare 2, que habría sido malo, sí, pero sin duda habría sido mejor que lo que hicieron aquí. Pusieron unas mecánicas espectaculares al servicio de una narrativa impactista y pobre, como les había dicho antes. Es verdad que no llega al extremo de Black Ops 2 de creerse una película y contar toda su historia a lo largo de cinemáticas. Continúa con la narrativa integral en tiempo real que nos integra cada escena, tal y como lo hacía Modern Warfare 2 y todos los Call of Duty anteriores. Porque sí, es verdad que se cae la Torre Eiffel, pero por lo menos podemos mirar a otro lado mientras sucede si queremos. Aunque esto no quita el hecho de que el juego basa su narrativa entera en explosiones, muchas persecuciones, música en crescendo y básicamente ningún mensaje de valor. Pero entonces, si el juego tiene todas estas cosas malas, ¿por qué seguimos viéndolo como un buen juego? Pues...
Como dije antes, vamos a darle al César lo que es del César. Este juego es un juego técnicamente bueno, con un sistema jugable que no innova nada, pero no necesita hacerlo, ya que de por sí es muy sólido. Es más, pensándolo bien, sí innova en varias cositas que le añaden al juego. Tal y como Modern Warfare 2, el juego suma al catálogo de armas, armas que a día de hoy son icónicas, armas que procuran no desequilibrar el meta. Tú no, ACR, tú no. También añade mapas que si bien no son ninguna maravilla a nivel de diseño, y tampoco son tan míticos como los predecesores, pues ahí están y funcionan, listos para una remasterización, ya sea en Modern Warfare o en Call of Duty Mobile. Los modos de juego que esta entrega nos dio son espectaculares. Especialmente uno, el infectado, el modo que define a la perfección el multi de este juego. Toma todo lo anterior e intenta llevarlo aún más lejos. Se vale de cualquier herramienta, pero intenta divertirnos, y créanme que lo logra. No es nada nuevo, nada, pero es tan sólido. Además, para esta época, YouTube estaba algo más crecido, y por lo tanto nuestra comunidad también ya tenía forma. Por lo que el fenómeno de los youtubers tuvo un gran auge. La comunidad estalló y nacieron los que serán para siempre los referentes. Los titanes que fundaron estas tierras en las que hoy gente como yo está intentando ser alguien. Esto es lo que hizo especial a Modern Warfare 3 y por lo tanto a Black Ops 2. Que fueron el par de juegos que fundamentaron la comunidad de YouTube tal y como la conocemos a día de hoy. Fue ese juego donde nacieron las leyendas. Donde hemos visto desde las mejores partidas de la historia hasta los gameplays más divertidos de todos. Este juego es especial, sí, pero lo es por las cosas especiales que sucedieron en él, no por lo que es en sí. Si me limitara a hablar de sus modos de juego y de su narrativa tal cual he hecho con los juegos anteriores, me quedaría con algo bastante cutre y con una nota muy negativa al final por no ser mejor que Modern Warfare 2. Pero no quiero hacer eso, quiero transmitir que la nostalgia que yo tanto critico es lo que tiene este juego en el imaginario colectivo como un juego mítico, porque los canales que todos vemos y adoramos estuvieron aquí. Si le preguntas a cualquier youtuber, ya sea si sigue subiendo o no Call of Duty, ¿qué significa para él Modern Warfare 3? Seguramente su respuesta sea positiva al respecto del juego y de cómo floreció su comunidad. Haciendo un pequeño ejercicio de introspección, veo que sí, yo critico mucho a los nostálgicos de Black Ops 2, que se quedaron atrapados en el pasado, y sí, lo hago con razón, se llevan cargando la comunidad desde hace 10 años, pero ¿se han preguntado por qué lo hago? Tal vez sea por la causa justa de defender a los juegos que se lo merecen, tal vez sea por algún tipo de reivindicación histórica que quiero que tengan Ghost e Infinite Warfare. Tal vez sea porque sí, porque quiero ver a mi saga favorita mejorar. Pero también puede que sea porque soy como ellos. Porque soy tan nostálgico como el que dice que Black Ops 2 es el mejor. Y ese es el más nostálgico de todos. Porque tal vez no me he dado cuenta de que vivo atrapado en una época que por cuestiones de la vida no me correspondió. No tuve la suerte de poder abrirme mi canal en 2011. No tuve la suerte de vivir la gloriosa época de Black Ops 2. Ni siquiera la de Advanced Warfare viví. Tal vez la razón por la que no me gusta Call of Duty Warzone no es porque no sea un Call of Duty de verdad, sino porque no fue mi Modern Warfare 3. No me ha servido para saltar a la fama. Ni siquiera me ha entretenido tanto el cabrón. Tal vez, y solo tal vez, yo critico al último círculo cuando dice idioteces, no porque en realidad me moleste, sino porque el diablo en mí está celoso de él, de que con solo 80 videos en su canal y menos de 3 años en YouTube, ya ha conseguido más que el doble de lo que yo he logrado en el doble de tiempo y con 10 veces más de videos. Tal vez le doy tanto palo a Infuser porque en el fondo veo en él un espejo, en el que me veo reflejado. Veo hacia lo más hondo de mi ser y veo que aunque somos ciertamente antagónicos, no somos distintos. Ambos vivimos aferrados a una época que ya pasó. Ambos dedicamos nuestra obra entera a los Call of Duty antiguos porque sabemos y lamentamos que llegamos tarde a la fiesta. Sabemos que por más Modern Warfare 2 o Black Ops 30.000 que salga, no lo vamos a lograr. No vamos a ser ellos. Por eso creo que los juegos actuales, tal y como nosotros, están a la sombra de sus grandes referentes. ¡Mi
mío, Dios mío, Dios, 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 ¡madre mía! Y ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Modern Warfare 3. Van a venir absolutamente todos a por mí, si veis uno de Jerez, de Jerez. Hey, buenas a todos, a Coolerers comentando. Seguimos jugando en Buscar y Destruir. Eso estuvo pesado, lo sé. Pero eran unas reflexiones que he venido haciendo en los últimos tiempos y quería compartirlas con ustedes. No sé, solo para ver qué piensan ustedes. A fin de cuentas, yo creo que Modern Warfare 3 es un juego sólido, un juego estándar, no es nada malo. Tampoco destaca mucho dentro de la saga, no es ni una gran innovación ni una gran decadencia. Es un juego que está bueno y, claro, tiene todo ese factor nostalgia que ya expliqué, por lo cual quiero saber qué piensan ustedes allá abajo en la caja de comentarios. Espero que el video les haya gustado mucho. Con este terminamos la trilogía de Modern Warfare y claro, ya estamos cada vez más cerca del final, de llegar al tan ansiado Modern Warfare 2. Por lo que sigan apoyando esta serie para que traiga los juegos que me faltan. Ya sin más que decir, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós. Lo infuse de la mentira, ¿no? Lo infuse de la mentira.